El director general, Arsenio Fernández de Mesa, ha impartido hoy en el Centro Cultural de los Ejércitos una conferencia sobre el cuerpo de la Guardia Civil. Dedicó parte de su intervención a destacar la cada vez más importante presencia de la institución fuera de nuestras fronteras. También hizo referencia a los proyectos WebSail Network, red para el intercambio de información y colaboración con los países del WebSail. 1976 puestos desplegados por todo el territorio nacional, desde teniente a cabo, desde puestos principales a puestos ordinarios, mandados por tenientes, desde tenientes a cabos, que vertebran el territorio nacional. Más de 2.200 instalaciones desplegadas por España, más de 37.000 viviendas desplegadas por toda España. Todo un despliegue territorial que la Guardia Civil tiene que mantener con una escasez presupuestaria evidente, exactamente igual que las Fuerzas Armadas, pero con un gran pundonor, y yo como civil puedo decir, con un ejemplo de entrega permanente al servicio, como en ningún otro cuerpo se puede entender. Sabéis todos perfectamente que la Guardia Civil, igual que las Fuerzas Armadas y que el Cuerpo Nacional de Policía, pero la Guardia Civil en cabeza, es la institución más valorada por todos los españoles. Y yo quiero decir que la Guardia Civil es la institución más valorada por todos los españoles, porque los españoles saben que la Guardia Civil está al servicio de España, al servicio de la patria, al servicio de los ciudadanos, desde el año 1844, independientemente del color político del gobierno de turno. La Guardia Civil ha servido a España permanentemente, al margen de las vicisitudes que ha habido en nuestro país, y desde luego teniendo siempre en cuenta su permanente servicio al poder legítimamente constituido, y esa ha sido la garantía de su éxito. Pero además, porque los españoles saben que la Guardia Civil, como dice el Duque de Ahumada en su cartilla fundacional, es pronóstico feliz para todos los ciudadanos. Porque da igual sexo, raza, religión, procedencia, la Guardia Civil, cuando hay cualquier español en cualquier situación de necesidad, sabe perfectamente que cuando ve al lado un tricornio, un uniforme verde, va a estar perfectamente atendido con cariño. Sea en España, sea en la carretera, sea en la mar, sea en la montaña, sea en nuestras fronteras, sea donde sea, la Guardia Civil cumple y hace cumplir la legalidad vigente, y sobre todo es un pronóstico feliz para lo afligido, como lo ha sido a lo largo de la historia.